entiendo quién me da aire a mí. Yo me tengo que ir con mi familia, que es Navidad. Te doy aire en 3, 2, 1. ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a Mujer Satelital. Este programa es manísima. Faltan solo 15 minutitos para las 12. 15 minutitos para que venga Papá Noel. Y seguramente ustedes están ahí del otro lado de la pantalla comiendo con toda su familia, sus seres queridos. Y yo también, de alguna manera, estoy ahí. Aunque claro que no, porque estoy acá. Quiero agradecer a la producción de este programa porque que no quedó nadie en el estudio, pero ellos me dejaron acá una botella, se ve que no había ni champán ni sidra, y me dejaron una botella a medio terminar de cerveza, aunque saben que yo no tomo porque si piso un corcho me emborracho. Siempre dicen eso. Bueno, hoy ustedes dirán, ¿qué vamos a tener ganas de hacer ahora? Bueno, pero siempre tenemos un pariente colgado al que no le hicimos ningún regalo y hay que hacerle un regalo porque todos sabemos que en eso se basa el amor. Entonces vamos a hacer hoy un practiquísimo cuelga cinturones a partir de una tijera de podar. Entonces, quiero mandar un beso. Antes de olvidarme, quiero mandar un saludito enorme a una persona muy especial que está del otro lado, Gonza. Un beso, que seguramente igual está festejando con la chica esta, porque me dijo que iba a estar con la chica esta. ¡Notición! ¡Ya es Navidad en Uganda! ¡Feliz Navidad, ugandeses! Bueno, voy a brindar para no quedar mal con la gente de Uganda. Bueno, entonces, vamos a hacer esta novedad que es este cuelga cinturones. Yo tengo un paso ya avanzado porque, ¿qué hice? La oxidé. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar el papel higiénico que, como siempre decimos en el programa, es el material más noble, porque no te abandona. Entonces, lo que vamos a hacer es, ojo, con el filo, porque en Navidad, si te cortás, nadie te atiende. Entonces, lo que vamos a hacer es cubrir todo esto bien. No importa, señora, que quede desprolijo porque como volvió todo el tema de la onda campo, estamos bien. Entonces, ahí, ¿ven cómo queda? ¿Ven? Ay, y quiero mandar un beso enorme también, no me quiero olvidar, a Nelly, que seguramente me está mirando. Nelly, ella sabe quién es mi mejor amiga en todo el mundo, es una señora de 75 años que por suerte me deja dormir en la mercería ahí en Paternal, a 4 cuadras de la casa que tuve que dejar. Porque yo no soy de acá en realidad, yo soy de Lincoln. Formosa. ¡Qué locura! ¡Ya es Navidad en China! ¡Feliz Navidad, chinenses! Entonces, vamos a ponernos a trabajar porque nos come el león de Papá Noel. Entonces, ¿ven? Cuando ustedes, una vez que lo tienen calibrado a su gusto, ¿qué van a hacer? Van a tomar una cinta que puede ser cualquier cosa que tengan en sus casas, ¿eh? Un cinturón de bata, una feta de jabón, lo que sea. Y cuando lo tienen bien donde quieren, ¿qué van a hacer? Lo sujetan, ¿eh? Como es la vida real. ¿Qué haces cuando te gusta algo? ¿Te aferrás? ¿No, Gonza? ¡Brr! ¡Qué frío! ¡Ya es Navidad en Canadá! ¡Feliz Navidad, canadienses! ¿Por qué vos me dijiste, Nelly, en realidad? ¡Qué bárbaro, ¿no? Ese ojo que sobrevivió la hiperinflación, la diabetes. ¡Ese ojo lo vio! ¡Vos me dijiste, ese hijo de puta te va a cagar! ¡Y me cagó! Pero no, mija, que le agarró un viento. No, no, mija. No sé qué mira realmente. ¿Cuántos cinturones tenés, Gonzalo? Decime la verdad. ¿Cuántos cinturones te cuelga la vieja, Te llamo y te pregunto, pero no puedo porque me tenés bloqueada de todas las redes sociales, Gonzalo. Me
bloqueaste de Twitter. ¿Entendés? Y ahora sí, faltan solo 10 segunditos para festejar la Navidad en Argentina. ¡Vamos todos juntos! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Feliz Navidad, Argentina!